thank you Amigos, quinto tema, ah. decía quinto tema de los 14 aires tradicionales que he elegido en el repertorio. Es el quinto, el cuarto, ya lo toqué porque me salté el orden, Fera Bata, eh, otro aire gaélico. Eh, por tanto, no he creído conveniente aburrir tocando tan seguido el mismo tema. Y he ido a por el quinto, que es The Sky Boat Song, tema mundialmente famoso hoy día por la serie Outlander, pero un tema tradicional con una historia curiosa y admirable eh, hacia dos personas eh, de 1800 y bastantes: eh, Miss Annie MacLeod, Lady Wilson, y Sir Harold Bolton. Bueno, Miss MacLeod, eh, eh, Miss Annie, a Cloud, Lady Wilson, en un viaje que hizo eh, por las islas eh, en Skye, en el lago Cruisac, me parece que se llama, eh, escuchó a unos remeros cantar esta canción, este tema, como una canción, en idioma gaélico escocés. Ella, compositora y cantante muy buena, eh, y con unas grandes dotes artísticas, recogió esa antigua canción, que traducido al inglés significa The cuckoo in the grove, eh, es decir, el cuco en la arboleda, que los remeros que la llevaban de una isla a otra o, de, o en el lago, perdón, como he dicho antes, antes, eh, cantaban esta canción mientras remaban al compás de los remos. Ella se lo dijo a Sir Harold, escribió la canción e hicieron, la publicaron en 1880, en una colección que hicieron ellos. Añadió Sir Harold Bolton, con el, al, al estilo del romanticismo moderno, eh, introdujo los personajes de Bonnie Prince Charlie y la heroína escocesa eh, Flora MacDonald. Eh, pero eso ya es parte de, de la imaginación de Sir Harold Bolton y de otros más que escribieron al respecto. Pondré enlaces, pondré links de lo que he podido averiguar en el, la caja de comentarios debajo del vídeo. Pero el tema realmente es muy bonito: The Sky Boat Song, un aire verdaderamente tradicional. El nombre en gaélico no lo sé, lo podréis ver en el link eh, que pondré debajo. Eh, y es un aire tradicional, eh, como, como decía. Por tanto, bueno, os deseo feliz Sábado Santo.